minutillos, lo justo para empezar a sudar. Hoy vamos bien de reuniones, ¿eh? Hay novedades, pero Horacios, tengo que hacerte una confesión que tú no sabes, Pelayo, tú tampoco la sabes, y vosotros que estáis en casa no la sabéis. ¿Qué es el truco? Bueno, uno de los trucos, ¿eh? Con el que he adelgazado estos 8 kilos. Por el Ecuador. Aparte de eso, y no lo sabes tú, ¿eh? Creo que te vas a sorprender. Va, a ver si os lo imagináis. Bueno, claro, es que en el título ya no lo he puesto. Bueno, da igual. La faca. Corro con... ¿Qué? ¿Lo sabías tú? Bueno, más o menos. ¿Qué dices? ¿Cuál te la vi? Ah, coño. Ah, porque me la viste quitando que la cubría. Claro. Pues sí, señor. El San Juan corre con faja. Es una faja de estas de... No sé, creo que esto me costó 5 o 10 euros, ¿eh? Una cosa de estas. Y desde que vi que, joder, el tema principal ya tenía que bajar, dije... Baja. Les coses que m'importen són a prop de casa meva i del meu món, a prop del meu carrer, de la meva gent, a prop de la vida que m'envolta a prop, de la nostra forma de veure el món, de la nostra manera de ser com som. Pues venga, entreno hecho, duchita hecha y bajo corriendo, que he quedado para comer con Jordi, que tengo reunión con él de Más que Bici, y como siempre llego tarde. O sea que venga, vamos para allá. Jordi, no te rías de mí. Que estoy enfocando. Cada día que nos vemos. Espérate, ahora me sales desenfocado tú. Bueno, es que yo ahora, es el ritmo. ¿Qué pasa? El Jordi acaba de volver de la Transfit. Es que ahora estábamos hablando de la transfumbres. Y joder, de la transfumbres, las transexuales, las transpir, la... Todo muy guarro, ¿no? Todo muy marro. ¿Cómo ha ido? ¿La Transpir? Sí. Espectacular. ¿Sí? Sí. Dios nuestro Señor nos ha querido mucho, nos ha respetado el tiempo. Ah, bien. Que eso en el Pirineo siempre es un gran qué. Si nos llega a llover, nos llovió el último día, justo para que la gente pudiera ver... ¿Decir que se había mojado? No, y de la que se han librado, porque si nos llueve todos los días es un infierno. Dura de cojones, ¿no? ¿La Transpir? No. Paseíto. Calla, coño, antes me has dicho que había unas rampas, así que... Sí, me ha dicho, diu, mira, quan, jo què sé, en Mongolia o en la cita, no tal, són dures. Però bueno, si has entrenat, vas haciendo. Aunque tengas un mal día, vas haciendo. Diu, però claro. Esta, como tengas un mal día... Cap... Claro, porque tú vas ahí, de pronto hace... Se va a dislocar la mano, sí. Porque a mí me lo he hecho y a cuatro digo... Es que es la transpira, ya, transpira es así. Zugasti me mandó un mensaje privado diciéndome: San Juan, apúntatela para el año que viene. Claro, Zugasti ha hecho la Rhodes. Ah, vale. La Rhodes es otro rollo. Ah, la Rhodes es para señorito. No. Eres un señorito, Zugasti, I'm watching you, motherfucker. No, a ver, la Rhodes es un rollo muy de... Salgo a pasear, luego hay unos kilometritos donde Zugasti habrá abierto gas. Sí. Y lo habrá dado todo, pero son 40 kilómetros. Y el resto de la carrera pues se va haciendo. O sea, a mí me encanta porque me puedo parar en los bares a desayunar con los clientes. Es la única carrera... O sea, un momento, ¿podemos decir que Zugasti es un señorito? Zugasti es un señorito. Hostia, Zugasti. Mira, esto es verdad, porque él me ha dicho en más de una vez cuando estamos en estas carreras, me dice, digo, Valentín, ¿a ti te gustan las miserias? Digo, a mí me gusta sufrir, pero a ti te gustan las miserias, y es verdad, yo soy más miserable en las carreras. Bueno, él es más de hotel. Pues tú ven a hacer la de montaña. Hecho, el año que viene... Me vienes con Horacio, que va por parejas. Sí. Ah, bueno, mira, espera. No quiero ver a Horacio... Antes hemos estado entrenando. He desvelado. Hostia, ¿cómo? ¿No te has enterado? No. He desvelado mi gran secreto. ¿Qué pasa? Que llevo faja. ¿Llevas como faja? Faja. Yo te he visto muchas veces y no te he visto con faja. Porque lo llevo solo cuando entreno. Y ¿entrenas con faja? ¿Y eso por qué? Coño, porque tenía que adelgazar. Y me ha servido. Creo, vamos, no sé. Yo creo. O sea, has adelgazado porque llevas faja, no porque hagas kilómetros. Porque he hecho muchos kilómetros, porque he comido mejor, porque he entrenado mejor, pero además me he puesto una faja. Y ya lo dicen. Tú eres de los típicos que coge el papel film y se... Mira, parecido. No te quiero ni ver. Pero yo tenía un amigo que decía, más vale raja ni paja. Y, pero yo dije, más vale paja que paja.
y esta obsesión por perder peso? Porque, tío, tengo que bajar. Una, ¿sí? ¿Te sientes gordo? Una por un tema, ahora estamos de confesiones, ¿eh? Una por un tema que efectivamente, tío, me veía más gordo de lo que estaba acostumbrado. Y dos, hostia, yo quiero estar muchos años haciendo este tipo de carreras, etcétera, y joder, a la hora de correr, sobre todo, lo notas. O sea, 7 kilos de menos. En no, la para las articulaciones. Sí, sí. Y coño, y para la cartera también. Si comes menos, pagas menos. Y entonces, además, hay un tema de, entre comillas, competición, que este año tengo que acabar la Madrid-Lisboa, como sea. Y aún quiero perder 3 kilitos más antes de llegar ahí. O sea que creo que me afeitaré, me cortaré el pelo, que esto son 200 gramos. Para Lisboa tienes que comer mucho, ¿no? Sí, pero durante, no antes. Claro, no tengo que llegar ahí corto como una cebolla. Y entonces desvelé lo de la faja. Y no sé a qué venía esto, pero... Ah, sí, ya sé a lo que venía. Venía a que con este señor, para el mes de noviembre... Estamos preparando que habrá un equipo sanjuanero para ir a Argentina. O sea, gente de LATAM, no os preocupéis que la carrera es en Córdoba. Pero también pasaremos por Buenos Aires a hacer alguna firma de libros, una presentación de la carrera. Buenos Aires es una ciudad que hay que vivirla. No he estado nunca, sí. Entonces tengo muchas... Te va a gustar. Bueno, y conmigo más. Bailaremos un tango. A ver, ¿qué fechas son estas? Transcumbres, sí. Del 14 al 19 de noviembre. Vale. Sí, principio de verano, un clima muy bueno, bien. Esperemos que no nos llueva. Bien, bien, muy bien. Hay que llegar ahí un poquito antes. Verificaciones del 13, hay que volar sobre el 12 o así. Y ya de 20, 21 volvemos. Muy atentos, ¿eh? Todos los que estéis interesados, info@masquebici.com. Pero atentos porque la semana que viene ya haremos una landing, colgaremos un vídeo, lo anunciaremos. Pero de momento, si hay alguien que dice, hostia, que quiero ir con el equipo sanjuanero, os daremos mayota a todos y conocer a Jordi que me toque las piernas. Jugaste, me ha dicho que se las has tocado. Se las he tocado. Y las piernas también. Y las piernas. Bueno, las piernas se las han tocado mis chicos, yo le he tocado otras. Zugasti y yo nos queremos un montón. info@masquebici.com y nada, con este señor a ver qué nos cuenta por ahí, por Argentina. Iremos contando cositas. Voy contando secretos aquí de las fajas y de... yo creo que el día que el vídeo será un hitazo será el día que anuncie que las carreras las hago con panties. Por debajo del mayor. Yo no te quiero ver. Ese día, claro, el vídeo lo revienta. Luego te tengo que bajar ya los pantalones. Calla, tú, me voy que me está esperando Marvin, que tenemos que grabar todos los vídeos de... ¿Tú ya nos ves los vídeos del entreno del día? Sí, todos los días, no hago nada más. Pero si hay días que no es vídeo. ¿No? Veo los del día anterior. Bien, bien. Sí. No, nos vamos a grabar el vídeo de nutrición que colgamos el sábado, porque está funcionando muy bien. Y gracias a Barry también. Estás perdiendo el peso. Claro que sí. Vale. Jordi, un día vendrá el otro Jordi. Vale. Ya tenemos el vídeo del día grabado. ¿Qué te parece, Pela? Un vídeo... Pero si no lo has visto. Pero eres mi jefe, que tengo que... Así me gusta. Gente que nunca te diga que el vídeo es una mierda. Bueno, hemos grabado el de Barbie, pero ya quedaba muy largo, así que mañana... Ah, no, el sábado, youtube.com/entreno del día. Y ahí lo tenéis con... Realmente, Pelayo...